Esta jornada se puede resumir en dos palabras: rompe piernas. Esto porque mientras el segundo día tuvo 2.237 metros de desnivel en 119 kilómetros, el acumulado de hoy serán 2.327 en 64 kilómetros. El trayecto que cubriremos irá desde Santa María hasta el peaje Machetá, pasando por el embalse Chivor y su sistema de 15 túneles y el puente Las Juntas. Saliendo del municipio a mano izquierda está el camino a Chivor, con 3 kilómetros de ascenso más 23 kilómetros de repechos hasta Juntas. A la derecha está la vía hacia San Luis de Gaceno y Villanueva. A los 4,5 kilómetros y pasando este puente, inicia el recorrido por los pasajes atravesando cuatro de ellos separados por pocos metros: Muros 2, Muros 1, Molles y La Cascada. La obra en aquella época desencadenó el asentamiento de miles de personas en Santa María, que dejaron a un lado el cultivo de café y cacao por las oportunidades laborales. Bienvenidos a Chivor, también conocido como La Esmeralda, cuyo embalse y sistema de túneles fue construido entre 1970 y 1980. La represa, alimentada por el río Bata, tiene una capacidad cercana a los 11 millones de metros cúbicos. Está ubicada cerca del embalse del Guavio y es una de las generadoras de energía más importantes del país. La vía, que es una alternativa para llegar a Villavicencio, fuera de Pipiral, suele tener atascos debido al mantenimiento de los túneles y a la construcción de la transversal del circo. A los 19 kilómetros aparecen dos de los cuatro últimos túneles, el Volador y el Infierno. Bienvenidos al Puente Las Juntas, lugar oportuno para tomar las onzas. Desde aquí pueden ir a Garagoa y a Guateque. Yo tengo hambre. Sí, después ya. En nuestro caso, atravesaremos el túnel y escalaremos la cara oriental de Alto Guateque para llegar a la zona circundante de Machetá.
Como la vía se encuentra en construcción, los primeros 6 kilómetros del ascenso corresponden a una herradura, en la que es difícil encontrar tiendas, y le siguen 2,5 kilómetros de asfalto hasta las afueras de Guateque. Una vez en el municipio, les recomendamos ir al parque principal para almorzar, conocer las calles del casco urbano y visitar la hermosa iglesia de San José. Bienvenidos a Guateque, donde nació el expresidente Enrique Olaya Herrera y quien gobernó entre 1930 y 1934. Hecha la tarea, ahora transitaremos por un descenso de 7.3 kilómetros que desemboca en Puente Berlín, y que permite observar un paisaje increíble en el cual Manta es la protagonista. Mírame esa vaina. Si desean visitar Tibiritá y Tenza, a los 50 kilómetros ubicarán en el costado derecho el desvío hacia estos municipios y para los cuales hay que pedalear 5 y 19 kilómetros respectivamente. Este paradero de minibuses indica que hemos llegado a Puente Berlín y que empezaremos a escalar Alto del Valle de Tenza, un puerto de 28 kilómetros al 4% popular entre los ciclistas. El único punto de pago que van a encontrar en el trayecto es el peaje de Machetá. Desde aquí hay que pedalear 8,5 kilómetros adicionales para llegar al parque principal de los Machetunos. Ahí. Pero este no es el caso de Tep, ya que pasaremos la noche en medio de las montañas de la región para ver el amanecer. Mañana terminaremos de escalar el puerto y continuaremos hacia Bogotá. Para ver fotos de esta salida y de otras que realiza Tep, pueden ir al perfil de Instagram @fenchido. Puente.